oficina de Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Leámoslo una vez más desde el 27. Por este niño yo oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué preciosos versículos que pudo expresar esta mujer, Señor. Dios confirmando, mi Dios, ya no por fe, sino que había palpado, Dios, su oración. Así también te pedimos que un día nosotros también, Señor, podamos testificar y decir: esto es lo que yo le pedí a Dios, lo dedico y por eso vengo a adorarle. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Utilice este inútil predicador para que tu palabra pueda ser enseñada, mi Dios, como tu Espíritu Santo quiere y no como los hombres queremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos, por favor. Quisiéramos con este mensaje que puedas encontrar el consuelo, diga consuelo. Sí, quisiéramos con este mensaje que puedas encontrar el consuelo y el ánimo necesario en Dios. Dos cosas que son bien importantes, o al menos mientras Dios no te contesta, vas a necesitar el consuelo y el ánimo necesario en Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a tu corazón sino que solo el Espíritu Santo. Nadie va a poder llegar y sanar cualquier herida de tu corazón. Por eso, ojalá pues que con este mensaje encuentres el consuelo y el ánimo necesario en Dios, y además experimentar la respuesta a tus oraciones que tantas lágrimas te han causado. Hay oraciones, hay peticiones que solo usted sabe las lágrimas que ha derramado. Lágrimas, angustias, solo Dios sabe. Quizás he estado en su casa, en el comedor, en la cama, en el baño, quizás viniendo en el bus, trabajando, y de repente un nudo y usted ha estado pidiendo y le dice: Señor, ¿cuándo te vas a acordar de mí? ¿Cuándo voy a hacer, cuándo me vas a responder por eso que te estoy pidiendo? Ahora mire, fíjese que Samuel, su nombre significa pedido a Jehová. Comencemos con eso. Samuel significa pedido a Jehová. Él fue el último de los jueces y el primer gran profeta posterior después del gran Moisés. Él fue el último de los jueces. La Biblia narra ahí, en el libro de los jueces, por cierto, son como 13 jueces, ¿verdad? Y Samuel fue el último de ellos, sería el 14, el último de los grandes jueces. Recuerde que en los periodos Israel sale de esclavo como nación de Egipto, llega Josué, conquista la tierra prometida, llega un periodo llamado de los jueces donde no había reyes, y el último de los jueces es Samuel. Y luego pues también no solo es juez sino que es profeta de Israel. Hermano, Samuel fue un gran siervo usado por Dios. Siervo con S, porque muchos son siervos con C. Nos comportamos como animalitos. Cuando es con C, es por eso le diga, cuando a usted le digan siervo de Jehová, pregúntele primero, ¿con S o con C? Si es con S, usted es usado por Dios. Si es con C, quizás sacrificarlo quieren. Yo no sé si su esposo es siervo, hermana, pero no sé si con C. Mire, ok, él fue un gran siervo usado por Dios. Él provocó un gran avivamiento espiritual en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había decaído en ese deseo fervoroso por buscar de Dios. La fiesta de los tabernáculos, aquella cosa de recordar la peregrinación en el desierto, todo eso ya el pueblo de Israel había bajado, por decir, su fervor espiritual. Ya en ese tiempo de los jueces, claro, ya no eran esclavos, ya no necesitaban conquistar la tierra, ya la poseían. ¿Qué empezó a suceder? Bajó la parte espiritual. Y a muchos así nos pasa.
Muchos hermanos ya no tenemos ese deseo, esa pasión que muchas veces comenzamos. Como dice el libro de Apocalipsis, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. El pueblo de Israel en ese tiempo donde Samuel se desenvuelve, había poco fervor. Pero este hombre, oiga bien, provocó, motivó a que Israel retomara el fervor espiritual en Jehová. Otra de las cosas que hizo él fue que tuvo una gran, el pueblo de Israel le tuvo una gran confianza como su guía espiritual. El pueblo de Israel confió en ese líder espiritual que Dios había levantado. Porque Elí, a cargo que tenía el tabernáculo, pues sí era bueno, pero como que solapaba mucho a sus hijos. Era muy pasivo en cuanto a ciertos desórdenes que se estaban haciendo en el tabernáculo. Llegaban las hermanitas a orar y los hijos de Elí les ayudaban a orar a ellas. Las consolaban, ¿verdad? Y aparte de eso, escogían lo mejor cuando al profeta se le permitía comer de la carne sacrificada, pero agarraban un garfio y estaba la olla y lo que ellos ensartaban, eso se venía. No podían ellos buscar o elegir lo mejor, en cambio ellos hacían todo lo contrario. Y la gente ya sabía, y la gente se daba cuenta, y llegaba a oídos de Elí, y Elí no actuaba. Pero en cambio, fíjese bien, Samuel fue diferente. Se ganó la confianza del pueblo, y por eso era su guía espiritual. Y número tres, uno de los peores enemigos que tenía Israel en ese entonces eran los filisteos y los amonitas. Los amonitas eran descendientes de las hijas de Lot, del sobrino de Abraham, los moabitas y los amonitas. Entonces eran dos pueblos enemigos acérrimos, y el pueblo de Israel estaba perdiendo las batallas. Entonces vino Samuel y Dios lo utiliza, y entonces viene y afirma el reino por medio de Saúl, y ungiendo a David como rey también, ¿verdad? Dos periodos que pues este hombre fue bien, pero bien usado por Dios. Veamos su nacimiento y su formación. Mire, el nacimiento y su formación, él fue un hijo deseado con toda el alma por su madre. Oiga bien, el nacimiento de Samuel fue deseado. Yo hago la broma y no se me sienta mal, pero es una manera para que poder compartir. No es lo mismo un hijo deseado que un accidente, ¿ya? No es lo mismo. O sea, el accidente es: Chepe, ¿te acordás que anoche fuimos a cortar flores al cerro? Sí. Fíjate que ya llevo un mes y aquella no viene. ¿Quién vos, tu amiga? No, la regla, Dundo. ¿Y eso? Sí, estoy embarazada. ¿Y será mío, Juanita? O sea, no, espéreme, no fue así. Esa mujer llegó al tabernáculo porque tenía un problema. Era estéril. Ella no podía tener hijos. Ella era estéril. No podía. Y llegaba y su ¿cómo se llama? Su ¿qué sería? No su contrincante, sino que su rival, la rival, dice ahí, va, su rival, Penina, la humillaba, la hacía sentir mal. Mira, yo sí le doy hijos a mi marido y vos no, inútil. Mira, yo sí puedo, yo soy más capaz que vos. Mira, yo sí tengo papeles y vos andás mojadita aquí en Estados Unidos. Mira, yo sí tengo vehículo y vos en baja andás. Mira, yo el hombre que tengo y vos con lo que te quedaste. Be. No, le hacía sentir mal. Yo sí tengo para ir a comprar ahí a cafetería y vos, mira, no. O sea, la hacía sentir mal. Y todo, oiga bien, porque no le daba hijos.
Y ella llegó a orar y a pedir. Le dijo: Señor, yo quiero que me des un hijo deseado, pedido a Jehová. Por eso se llama Samuel, deseado. Un hombre, y esto también está muy interesante, cuyo crecimiento y desarrollo lo hizo en el tabernáculo. Hace una promesa con Dios y le dice: si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida. Y sabe que la edad de él fue entre los 3 o 4 años, por ahí andan los historiadores que dicen que llevó ella a vivir con Elías Samuel. Pequeñito estaba Samuel. Pensemos, no podía comer todavía bien, no se podía bañar bien, no se podía cambiar. A ver cuántos tuvimos un día unos hijos de 4 años. Papá, amárrame los zapatos. Y se ponen, por ponerse el zapato del derecho, se le ponen el izquierdo. Y el izquierdo se le pone en la mano. Ya estoy listo, papá. Y aquella dependencia, no sé si a usted le ha pasado, de que un día su hijo, cuando usted se iba a trabajar, ¿cómo se quedaba? No se quedaba llorando. No te vayas, yo te necesito, sin ti mi vida ya no es igual. A los 4 años, a los 18, andate, yo ya no te soporto, ojalá no volvás. Imagínese la edad de este niño y llevado al templo. Yo le he puesto convicciones más que sentimentalismos. ¿Por qué, pastor? Porque hay muchos que empiezan y ven de manera simple o secundario el que sus hijos se críen en la iglesia. No, es que tienen tarea los niños y por eso no vamos al culto. No, es que mire, llegan cansados. Me contás cuando tengan 18 y no tengan temor a Dios. Preguntale a un montón de gente que ahorita, fíjese que el niño se me fue de la casa. Si ve una alarma ámbar, es la mía. Porque no le diste importancia. Porque no tuvieron buenas bases. Mire, yo conozco aquí varios hermanos que son el producto de que sus padres los criaron, ¿sabe dónde? Debajo de las bancas de las iglesias. Oiga bien, que son el producto que los criaron debajo de las bancas de las iglesias. Porque hay unos que tal vez no vinieron a los pies de Cristo siendo bautistas, tal vez pentecostales. Y aquella madre con sus hijos enfermito, hoy tengo media vigilia, decía la hermana. Y mire, aquí le dejo el broncodilatador, ahí se lo da, por favor. Pero me toca servirle al Señor esta noche. Yo me comprometí de estar en acomodación. Yo me comprometí y allá están los niños y cuando de repente le dio fiebre al niño, sí, pero poco, fíjese, gracias a Dios. Y vaya a ver ahora, nunca se han apartado de sus caminos. Y los que se han apartado un día van a volver bien garroteados. Sí, porque no puede Dios, oiga bien, porque esas personas fueron dedicadas al Señor. Fíjese, piense por favor, que ese niño, ¿a qué edad lo llevó a la iglesia? Y hay veces a nosotros los padres, que hemos creído que mejor es un día en los atrios de Dios, que dejarle una película al niño en la casa. Ay, mira la película toda la noche, hijo, yo me voy a la iglesia. Peor error. Tiene que traérselo. Y me cuentan los hermanos: mire, pastor, yo me separé un tiempo de los caminos de Dios, pero yo volví otra vez. Yo recuerdo dónde me acostaban. Porque nosotros los bautistas no permitimos niños en el templo. Y hay otras iglesias que sí. Ahí anda el niño corriendo para arriba y para abajo el pastor. Vamos a orar. Y le echa zancadilla para que se caiga el niño. Ay, mire, milagro, el niño ya recibió, fue bautizado en el Espíritu. ¿Cuál? El pastor le echó zancadilla. Mire, entonces, un hombre cuyo crecimiento y desarrollo fue en el tabernáculo. Ahí se crió el niño. Ahí se crió. El pastor general siempre les decía a los hermanos,
A veces venimos nosotros todos emproblemados y al pastor le toca ver traiciones difíciles, mujeres abandonadas, personas traicionadas. Y uno le dice, mire, no se separe de los caminos de Dios, que Dios aquí le va a bendecir su vida. Y hay personas que creen en eso. Y nos toca ver, hermana, mire, fíjese que mi esposo ya me dejó con este niño, entre mí ya no quiere nada conmigo, me di cuenta que me tenía embarazada a mí, me tenía embarazada a otra, y eligió la otra y me dejó a mí, y empezamos nosotros, mire, no se preocupe, usted no se separe de los caminos de Dios, que Dios aquí va a bendecir su vida. No le va a faltar nada. Su hijo aquí se va a criar. Su hijo lo único que va a conocer el triángulo del éxito. De su casa a la guardería, de la guardería pasa mamá para la iglesia. Y ahí va, y así se crió Samuel. Otra de las cosas, fíjese, un hombre, hermanos, que supo escuchar la voz de Dios en su vida. Y esto es bien importante, y yo quisiera que usted también aprenda en su vida espiritual a escuchar la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Dios tiene muchas maneras de quererle hacer entender a usted algo. Y tenga cuidado, porque el diablo se viste como ángel de luz. Oh, Satanás, ¿sabe que Satanás para tentar a Jesús lo hizo por medio de la Biblia? ¿Sabía usted eso? ¿Hermanos están aquí en el sermón o andan allá? Ah, ok, gracias, gracias. No me grite tampoco, pues. No abuse, maitra. Mire, fíjese. Créame lo que Samuel supo escuchar la voz. Y cuidado, por favor. No crea todos los espíritus. No crea todo lo que lea. No crea todo lo que nosotros los hombres decimos. Crea la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. Y no saque un texto fuera de su contexto para tener pretexto. Tenga cuidado. Ahí andan hermanos que andan para arriba y para abajo. Si no es malo, no es malo tu conveniencia. Tenga cuidado, por favor. Oiga la voz de Dios más que la de los hombres. No siga ciegos, no siga inconstantes. Vea cómo andan, vea qué han hecho. Tenga cuidado. Un hombre que supo escuchar la voz de Dios. ¿Estará escuchando usted la voz de Dios? ¿Leyó su proverbio? ¿Oró? Le dijo, Señor, habla mi vida. Yo no quiero ser igual. Porque créame lo que el propósito de venir a la casa de Dios, el propósito de andar una Biblia, el propósito de leerla, es cada día ser mejor. Para Dios, por supuesto. No para los hombres. Pero oiga la voz de Dios. A veces a mí me toca, me habla por la palabra, de repente voy pasando y oigo un comentario, esto me está queriendo decir Dios esto. Voy, veo una noticia, wow, qué tremendo. Mire este jovencito, y vale la pena escucharlo, aquí en Santa Bárbara, media docena mató. ¿Y hijo de quién era? De un productor de Hollywood. Que a los 20 años estaba frustrado porque era virgen. Y muchos llegamos a los 40, sí, no hay problema. Veamos, si uno, vos era el que me contaste. Y que la muchacha no le hacían caso y que no sé qué. Y se fue. Y 146 páginas escuchando, desarrollando su vida. Y dice, oiga bien, cuando tomé el arma sentí un poder, dijo él. Describió, sentí un poder. Yo estaba viendo las noticias, Univisión. Sentí cuando fui a comprar y tuve un arma por primera vez, sentí un poder. Yo dije, sintió los demonios que le estaban zampando. Y matar a tanta gente inocente. Oh, pero preguntemos dónde se crió. Oh, no, si en los mejores moles quizás anduvo. Imagínense qué dolor para un padre. Dolor, vergüenza, tener que salir quizás un familiar. Pedimos perdón,
a las familias afectadas. ¿Usted cree que con eso se resuelve todo? Y después se suicida. Así está la sociedad porque no quieren, no quieren que sus hijos se críen en el Evangelio. No quieren que sus hijos se críen en el Evangelio. El Evangelio es secundario. Ah, pues dale, ahí me contás. Marca la fecha que te estoy diciendo esto. A ver, ¿cuándo? Y hablemos después de 10 o 12 años, si vos estás vivo también. Porque me acuerdo, en otro estado, ¿qué hizo? Primero mató a la mamá y al papá. Y después fue a matar a un montón de niños a la escuela. Así estamos. Que en los postreros tiempos el corazón de muchos se enfriará. Y porque se enfría, pastor, no quieren nada con Cristo. En mi país el viernes pasado, hermano, llamado el Viernes Negro, 40 de un solo en el día. Asesinato, no crea que, ay, se iba cruzando la calle y lo atropellaron. No. Con dedicatoria, donde la vida no vale nada. No queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar la voz del diablo. Queremos ser formados, queremos ser guiados a través de posiciones filosóficas. Queremos vivir una vida a la moda. Queremos vivir una vida sin alejado de Dios. Un conformismo espiritual. Conformismo espiritual. Pero este hombre escuchó la voz de Dios. Hermano, sepa escuchar la voz de Dios y no la de los hombres. Sepa escucharla, por favor. Le digo, eso va a evitar que usted fracase en su vida como cristiano. Yo conozco aquí muchos que ¿quién lo sacó del propósito de Dios? Un romance. Un romance lo apartó del camino de Dios. Una amistad echó a perder su buen propósito que Dios había traído para que hiciera historia en esta iglesia. Otro, una inconformidad, aquellos que son grandes inconformes. Mire, pero el que sabe escuchar la voz de Dios no se deja influenciar por los hombres, sino por el Espíritu Santo. El que sabe escuchar la voz de Dios. Porque el enemigo te va a poner cosas, pero parece ser y no son. Yo me acuerdo una vez que estaba estudiando en el seminario. Nuestro pastor general le quitó el cargo al director del colegio. Oh, no, hermano, éramos como 60. 40 quedaron insatisfechos y se fueron con él. Porque él era una eminencia, era un sabedor. Y me habla un amigo mío y me dice, hey, vámonos, aquel ha abierto un nuevo seminario. Y yo estaba tiernito. Yo creía que en el cristianismo todo era santidad y amor y paz. Según yo, las iglesias habían puros ángeles. Eran los caídos, los que están en proceso de restauración. Y mire, y le digo, mira, espérame, déjame consultarle a Dios. Y bajando las gradas iba yo de la iglesia principal, bajándolas. Y me dijo el Espíritu Santo, Edwin, ¿y vos por quién estás estudiando? El Espíritu Santo, yo por Jesús. Y entonces pues me dijo, si el pastor decide o no decide, eso vos no te tiene que afectar, porque el que te tiene estudiando aquí soy yo. Ahí me quedé. Volví a estudiar. En el siguiente ciclo, aquellos 40 que se habían ido, ahí venían otra vez, mira. Hay algunos que se van y allá vuelven al tiempo. Yo aquí vengo, soy la oveja perdida. Matemos un cabrito, pues va. Y cuando se le acaban, pastor, matemos a Yuri, aunque sea, pues ve todo amado, y algo tenemos que ofrecerle. ¿Me entiendes? Pero oiga bien, mis amados. Sepa escuchar la voz de Dios. Un hombre que no se dejó influenciar por lo malo. Acuérdense que él estaba jovencito. Los hijos de Eli, Finés y Ofni, fueron un mal ejemplo. ¿Cuántos de nosotros caímos en las manos de una persona adulta que nos enseñó a fumar, que nos enseñó a tomar, que nos manipuló? Yo sí me acuerdo. No está mi esposa por aquí, hermano. No, sí, que tengo que contar con cuidado. Y yo me acuerdo. Tenía una mi novia, iba a creer que yo no podía besar.
Y pues mejor preguntar una vez y no ser ignorante toda la vida, ¿va? Pues sí, hermano. Y mira, señora, me dijo, ¿sabes qué? Ella tenía una tienda. Le voy a decir a la señora a que me preste su hija y cuando ya esté aquí, yo te llamo para que vengas. Mire, la vieja, qué buena gente. Y sabe, hermano, que de repente ya me dijo ella cómo besar. Mira, me dijo, cuando vas a dar un beso de boca a boca, no cerrés los dientes, tonto, me dijo, va. Bueno, y como aquí es adulto, usted ya sabe la demás historia, va. Pero vea, hermano, una persona influenciando, una mujer hecha y derecha influenciando unas mentes de niños inocentes. Porque yo era un pan de Dios a los 14 años. Yo era un pollito acabado de nacer, pillo, pillo, pillo. Hermano, en la mano de una depravada. O sea, la maitra, pues. No, la bicha era dunda igual que yo. Ay, qué bonito besarme. Hermano, mire, qué tremendo. ¿Cuántos hemos caído en las manos de personas mal influenciadas? Ay, que le soban, ay, que le dicen, que lo adulan, pero lo único que quieren hacer es mal influenciar su vida. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Veamos, y su formación, eso es lo que permitió llegar a este hombre a ser buen instrumento de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer también en usted, que usted sea un buen instrumento, pero tiene que dejarse formar por Dios. Y para ello, cuidado con lo malo. Cuidado. Ya me he topado aquí que este es el hospital del alma. Pero aquí cuidado, que hay algunos que están en rehabilitación. Y si usted le dice, fíjese que yo quiero dejar de tomar, yo también, pero vamos a echarnos un par, le van a decir. Cuidado, cuidado. No se deje influenciar de lo malo. Aquellos que, ah, yo digo estas palabras, sí, el Miguel también las dice. Ah, deje de que vaya al infierno, pero usted tranquilo. No, 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 cuidado, no se deje influenciar de lo malo. Bueno, veamos entonces, mire, pero aquí al final, ¿por qué respondió Dios la oración de Ana? Vamos a responder bíblicamente, ¿por qué Dios accedió? ¿Por qué Dios le respondió a Ana? Si en el Nuevo Testamento yo encuentro que le dice a Pablo, bástate de mi gracia, Dios no le quiso dar a Pablo lo que le estaba pidiendo. Y a esta mujer sí. A esta mujer sí Dios le contestó, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a tratar de darle una respuesta bíblica. ¿Por qué respondió Dios la oración de Ana? Y que espero en el Señor que debido a esas acciones Dios también responda a tus oraciones. En primer lugar, buscó exaltar a Dios y no su ego. Mire qué interesante. Vámonos al versículo 11, por favor. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿qué dice ahí? ¿Qué iba a pasar? Lo dedicaré a Jehová. Mire, buscó exaltar a Jehová y no su ego. Ejemplo, mire, una petición, pero para que fuera útil al Señor, no para presumir. Mira, ve, mira el niño que yo parí, mejor que los tuyos, ve. Mira el carro que yo tengo, ve. Este es santidad, mira vos en lo que andás. Mira el trabajo que yo tengo, ve, yo gano más que vos. Ya ves, vos que me menospreciabas. No, 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 momento, la Biblia no describe nada de eso. Ana en ningún momento, oiga bien, pidió para su ego, sino para exaltar a Dios. ¿Me estoy oyendo? La petición de ella, Dios se la contestó porque por medio de esa respuesta, esa mujer exaltó a Dios, no se convirtió en una presumida.
Y Dios, el día que usted, ay, yo conozco personas que me dicen, ay, pastor, fíjese que fulano ya cambió. Desde que tiene marido ya no me habla la niña que ella. Oye, fíjese que aquel que desde que tiene trabajo, ay, un gran creído, desde que le aumentaron, desde que le dieron el privilegio de cantar, ay, o ya no, ya a ver qué se cree. Ay, mire, aquel hermano le dieron el cargo tal, y mire, ya ni saluda. O sea, ¿qué pasa cuando Dios nos bendice? Muchos cambiamos. En cambio, imagínese pues, ¿cómo no quisiera Dios? Yo no sé qué usted le ha pedido, porque hay cosas que le pedimos al Señor buenas y otras súper buenas. Yo me imagino pues, dice mi Biblia, no sé la suya, que Dios es dueño del oro y de la plata. Yo quisiera que viniera el ángel de Jehová y nos agarrara todos los fieles de hoy martes. 140 peticiones aquí. Vengan, hermano. Y una de sanidad de riñón, tome su riñón. Sanidad de corazón, tome su corazón. Cambie marido, tome estos dos, vea, dele de ese gusto. Y ahí comenzáramos con la parte material. ¿Sabe? Porque yo no sé si tiene peticiones, pero yo tengo una por ahí que yo quiero una buena casa. De 7 cuartos. Pastor, si solo uno utiliza, es que los demás los voy a rentar. Y a hermanos que paguen, porque otros que no pagan. Y me dice el Señor, venga, aquí está su casa, mire. ¿Y a dónde la quiere, pastor? En la marginal de Beverly Hills, a la par de la ex residencia de Beckham. Cruzándome la calle de G-Low, saludarla. Buenas. No, pues sí. Y que me dijera, mire, se la voy a dar. Y después, hermano, que nos agarrara y nos llevara al dealer del carro y vehículo marca que usted quiere. Una Range Rover Evoque deportiva, mire. Chula, unas llantas, hermano. Pero, y de repente yo decía, ya no me voy a congregar ahí porque con la gatada. Hoy me voy a ir a la iglesia tal, lujosita, porque ahí... ¿Sabes? Por eso Dios no te da nada. ¡Infeliz! Por eso Dios no te da lo que tanto le pides. Porque no es para tu ego. No es para que digan, sos el mejor pastor, sos el mejor servidor, sos más capaz que a saber quién. No. Esta mujer, cuando Dios le contestó, al único que glorificó, al único que exaltó, al único que santificó, fue a Jehová de los ejércitos. Y eso merece un fuerte aplauso del Señor. Número 2. ¿Por qué respondió Dios la oración a Ana? Porque consagró su petición al Señor. Número 2. ¿Por qué respondió la petición de Ana? Porque ella consagró su petición al Señor. Dice, lo dedicaré todos los días de su vida. Vea, comencemos con lo material. Ay, Señor, si me regalas ese vehículo, yo te prometo darle raya a todos los hermanos que necesiten. Y hoy que ya tienes ese tu pedazo de lata, no le ofreces raya a nadie. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este pecado de muerte? ¿Eh? Mire, fíjese. ¿Dónde está tu consagración? Ay, si me regalas, si me das un buen estéreo, te prometo que solo alabanzas. Y a mí se me repugna que los hermanos se pongan ahí a poner música mundana en su Facebook, usted. Ay, me molesta. Pero me repugna. A mí me dan ganas de poner también, pero me aguanto, hombre. ¡Demonio! La vez pasada un hermano subió una, grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al millo, entrelazados. Y digo, ¿y este? ¿Sabe que a los estudiantes del Colegio de Teología tengo que estarlos amenazando? Porque son incontrolables.
Ahora, vea, pregunto, imagínese usted, Dios le da esa casita bonita y usted le va a meter cervezas. Usted va a hacer un party en ese pequeño hogar. Yo no sé de dónde usted Dios lo sacó, si vivía con otra gente y cuando Dios ya le bendice con ese apartamento, va a ser una despedida de soltero. Va a meter un gran pastel así y adentro como siete chicas. Y que salgan ahí. Ah, no, hombre. Y si lo hace, invite. Mire, para eso consagró su casa. O aquellos que, Señor, si me... Vea, este es el caso mejor. Yo conozco aquí gente, usted sabe, Estados Unidos, es una, al menos acá en Los Ángeles, es una ciudad cosmopolita, es una acrópolis increíble. Aquí la ruta de buses, muchas, 24 horas, cada 3 minutos desciende, despega un avión. O sea, aquí, hermanos, tenemos un hermano que es taxista, él trabaja, si trabaja todos los 7 días del año, los 7 días de la semana, trabaja los días. O sea, no para esto. Y algunos que, pues, tenemos trabajos no tan buenos y que nos toca, no pega los horarios de nuestro trabajo con nuestros servicios. Y nos pagan mal y nosotros, Señor, regálame un mejor trabajo. Señor, dame mejores horarios. Y cuando ya Dios los da, tengo un caso donde Dios, oh, mire, le dio un buen trabajo y un buen aumento. Y ya la hermanita tenía libre domingo, el que le había pedido, tenía libre los martes, miércoles, el viernes, los que ella le había pedido, porque solo se congregaba una o dos veces a la semana y le pagaban mal en la compañía que estaba. Viene Dios, le hace el milagro y sabe que de repente este pastor, los domingos en la tarde no voy a venir porque tengo que ir a lavar, no me alcanza el tiempo. Y dije yo, eso no fue lo que prometiste. Ese no fue tu trato. Y yo, usted sabrá. Usted sabrá. Consagró su petición al Señor. Yo quisiera que usted, cuando usted le pida algo a Dios y se lo consagra, por favor, cúmplele. Si usted un día dijo, nunca voy a permitir que en mi vehículo alguien se suba fumando, por ejemplo, cúmplalo. Dígale con respeto, ¿verdad? Mire, por favor, ¿sabe qué? A mí, mi vehículo, pues yo lo dediqué a Dios. Y yo no quiero que haga eso. O sea, consagre sus cosas a Dios. Yo le estoy pidiendo al Señor una pantalla, grande, así, mire, hermano, que ni me alcancen los brazos. Y yo ya le dije a Dios, Señor, ahí no vamos a ver ni una novela, solo que termine esa de... ¿Cómo se llama este Gil? Ni me acuerdo. Dios me ha atarantado la mente ahorita. ¿Cuál? ¿A las 10? ¿Qué pobre es tan rico? Esa, hermana, gracias, oiga, mira. Y le digo, Señor, mira, que solo termine ya, capilla, ya no vuelvo a ver otra. Consagrando las cosas. Mentira, hermano. Mira, consagrar, hombre. Consagrar a Dios. Ahora, por eso Dios. Es que vea, hermano, usted le puede, me gusta esa alabanza, Jesús está aquí, pide lo que quieras, pero ¿lo vas a consagrar a Dios? ¿O se lo vas a pedir a Dios y lo vas a celebrar con el diablo? Fíjate, o te lo va a dar Dios y lo vas a compartir con el diablo. ¿Qué diferencia, verdad? Por eso Dios, por eso a esta mujer, Dios le respondió la oración. Número 3. ¿Por qué Dios le respondió? ¿Sabe? Porque supo esperar en Dios. Dios no deja avergonzado a los que esperan en Él. Tiene que usted como creyente saber esperar en Dios. Fíjese que dice algo curioso. Vámonos al versículo 18, por favor. Se va ella a orar. Y Elí la critica y le dice, no, yo no estoy ebria, yo no soy como la hermana fulana, le dijo, yo no tomo. ¿Amén? ¿Amén?
Ok, viene y le dice, y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? Y no estuvo más triste. Aquí hay unos hermanos de pilas y corrientes. No por donde usted lo está entendiendo mal. Mire, aquí están ahí bien galán. Alabaré, alabaré. Y mi cabeza. Y en la casa. No. Dice que esa mujer no estuvo más triste. Supo esperar en Dios. Y eso es lo que Dios quiere también que usted haga. Dice, y no estuvo más triste. ¿Qué permitió Ana? Que el Espíritu Santo controlara su dolor. ¿Amén? Pensemos, ¿cómo subía Ana al templo a llorar? De amargura, de tristeza, de que estaba imposibilitada. Pensemos qué clase de dolor traía. Y vino Elí y le dijo, ¿qué estás haciendo? He abierto mi corazón a Jehová. Ok, le dijo, no te preocupes, tu fe te valga. Y dice que ahí, pensemos, permitió que el Espíritu Santo controlara todo ese dolor y tristeza que ella tenía. ¿Le va a permitir usted al Espíritu Santo que controle ese dolor? Permítale, hombre, al Señor. Ya no llore más por eso. O sea, trate de ver que Dios, si usted le permite al Espíritu Santo, le va a ayudar a sobrellevar cualquier prueba. Vea, supo esperar en el Señor. Hay que aprender a dejarle algunas cosas a Dios. ¿Me estoy oyendo? Hay que aprender a dejarle algunas cosas a Dios. Nuestra parte, hermano, es pedir y llenarnos de esperanza todos los días. Nuestra parte es pedir y llenarme de esperanza todos los días. Nuestra parte es pedir y llenarnos de esperanza todos los días. Job, que decía, yo sé que mi Redentor vive. Y esas palabras, en los momentos que lo dijo, no crea que fue en una silla navy blue. No crea que lo dijo teniendo trabajo. No crea que lo dijo teniendo vehículo. No crea que lo dijo en un hospital. Lo dijo acostado en cenizas. Un hombre con apariencia de que estaba totalmente terminado. Y de ahí Dios lo levantó como lo puede levantar a usted. Y número 4, ¿por qué respondió Dios la oración de Ana? Porque fue fiel cumplidora de lo prometido al Señor. ¿Por qué le respondió Dios a Ana? Porque fue fiel cumplidora. Pero fiel cumplidora. El Señor me dice que te va a quitar el trabajo porque no le has cumplido. ¡Wow! El Señor me dice que te vas en el avión porque no le cumpliste lo que le prometiste. Wow. Estoy parafraseando, hermano, esto, oiga, no crea que... No es con usted, hombre, dígale que está la parafraseando, no es con vos, dígale. ¿Qué le prometiste a Dios? ¿Qué le prometiste? ¿Sabe? Compartíamos este domingo con el ministerio del Dúo Esperanza, 34 años que ellos tienen de ministerio, y no sé si usted puso atención que en mis 21 años de manera prolongada, 4 veces yo he querido desistir de pastor, 4 veces, pero yo creo que a partir ya de como el del 2005 por ahí ya se me quitó esa cosa. Pero dentro de unas me acuerdo yo que estaba en un hospital de niños, que mi hija Damaris estaba en cuidados intensivos. Y me acuerdo que en uno de esos pasillos yo le prometí a Dios que me sanara o no me sanara a mi hija, yo siempre le iba a servir a Él. Siempre. Y un día de esos altos y bajos, donde yo dije, ay, es que lidiar con gente que es difícil. A
Amén. Ve al que está a la par suya. Dígale difícil, por favor. Dígale difícil. No se oye, compadre. Dígale, hombre. Es difícil, hermano. Mira, hay unos que le faltan 10 para el peso, otros 20, otros 80. Otros que no quieren crecer espiritualmente. Y no es porque no haya palabras, sino que son ramas pandas que no quieren dejar de ser enderezadas. Y yo ya estaba cansado. No es como escuela bíblica, viera qué bonito enseñar ahí. A mí me tocó lo peor, no sé por qué. O sea, no usted. Sino lo difícil que aquí cuestiona, aquí todo. Aquí una mala palabra. Dale a algunas viejas, digo, a algunos hermanos ahí. No crea. ¿Sabes? Mire, yo le dije, Señor, no. Ya, ¿para qué? Y sabe que el Espíritu Santo me llevó a ese día, en ese pasillo, cuando estábamos orando con mi esposa. ¿Te acordás lo que me dijiste? Y por eso me ve aquí. Es que hay veces he querido tirar la toalla. Hay veces no he venido con ánimo de predicar. Con deseos de nada. Con deseos de nada. Pero yo le cumplo a Dios no por lo que me ha dado, sino porque hice un trato con Él. Yo espero, mi gozo más grande va a ser que usted pueda testificar de que Dios le ha respondido. Pero eso sí, consagre y cumpla lo que sus labios le dicen a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. ¡Te esperamos!